Bueno, chicos, bienvenidos a este nuevo Preguntas y Respuestas. Hacía bastante, bueno, bastante un mes, tampoco hace tanto. A principios de verano hice uno en el que, bueno, pues decía que bueno, estaba un poco de esos días, no sé, la verdad, tampoco tenía por qué haber seguido. Bueno, sí, porque me gusta hacer preguntas y respuestas. Pero no sé, lo típico que te pillo un poco de pleno a principio de verano y tal. Pero bueno, o sea, la verdad es que aquí me tenéis de nuevo, sigo subiendo vídeos y no lo voy a dejar por ahora. Estoy perfecto. Y nada, pues eso, que bienvenidos a este nuevo vídeo, este preguntas y respuestas. No sé cuántas preguntas y respuestas, creo que 80 preguntas y respuestas. Pero bueno, vamos a ello, a ver si os gusta. Venga, un besito. Bueno, la primera pregunta a la que tengo que responder es del señor Oscar Valemera, WP, y me pregunta que por qué me cambió el nombre de Jagomen Water a Jagomeister. Pues nada, esto lo llevaba pensando desde, bueno, desde hace tiempo, desde primavera. Y pues la verdad es que al final, después del cambio de España y tal, pues me salió la idea. Mucha gente me convenció también porque un empujoncillo y me dieron y el Jagomeister me molaba bien y tiene buena pinta. Entonces, pues vamos a ver qué tal nos va con este nombre y si me canso de él, pues lo cambiaré. Este canal puede variar mucho en todo, en todos los sentidos. Pero muchas gracias y un La saludito, Oscar. señora Elena-26-6 me pregunta que por qué soy tan patético. Pues no lo sé. supongo que para mucha gente soy patético, pero a mí me gusta hacer vídeos en YouTube porque siempre lo he dicho, se lo he dicho a mis amigos. Aquí a lo mejor nunca lo he explicado muy bien, pero es una cosa que siempre me ha gustado hacer, siempre me ha gustado grabar desde pequeño. Y a ver, que a lo mejor para ti soy patético, para mucha gente soy patético, pero a mí me gusta lo que hago. Y la verdad es que, bueno, pues eso, que soy un poco patético, pero bueno. Es lo que me gusta, lo que me gusta en YouTube es guardar los recuerdos. Tengo vídeos de quedadas con mis amigos que me encanta recordarlas y me trae mucha melancolía ver esos vídeos. Igualmente, La gracias por tercera hacerlo. pregunta de este vídeo es de espera de Alvis-99. Pues nada, me pregunta que si te puedes quedar con mi botella. Esto es una larga historia. Yo iba, veníamos de jugar al fútbol y le metí la botella en la mochila, no peses más, ¿vale? Y pues se la quedo y nada, pues sí, te la dejo para que vaya a La tu casa siguiente encima. pregunta, o sea, la 4, la número 4, es del señor Torres, aquí está, Torres446, seguirlo en Instagram, es un chico muy majo y socorrista. Y me pregunta que por qué, ¿cómo mojo tantas bragas? Pues no sé, siempre se me caen al suelo cuando La llueve. siguiente pregunta me la hizo el señor Edu.gonco, mi gran amigo Edu.gonco, seguirle, chicas. Y pues me dijo que si iba a hacer un vlog en el parque de atracciones. Lo veréis en los próximos días. Me pregunta el Ojo. señor DJ J. Yello que si voy a grabar más retos de baloncesto. Pues sí, me encantaría. O sea, tengo que grabar un montón con este hombre, seguirle en las redes sociales. Luego, si os dejo por aquí su nombrecico. Y pues sí, me apetece un montón además grabar nuevos vídeos de baloncesto porque me gustó mucho. A ver, en ese reto no jugué bien, llevaba bastante sin jugar, pero bueno, todo es darle Me de nuevo. pregunta el señor Miki Torres 99, también seguirle en Instagram, seguidle en Instagram. Me pregunta dos cosas. Bueno, que diga, en una es que diga una cosa y en la otra es una pregunta normal, vale. Me pregunta que cuándo me voy a casar con Elena. Pues no sé, la verdad es que a mí el matrimonio no me mola, pero da igual. Y luego en el top 3 me ha pedido mi top 3 de los mejores goles. Bueno, que he metido. A ver, a lo mejor hay mejores goles por cómo ha sido el gol, tal, pero mis 3 mejores goles, por su significado, en el número 3, o sea, el mejor es el 1, el 3 es el peor dentro de los mejores. Como significado, este año metí uno al Alcorcón, bueno, contra el Alcorcón, que fue muy bueno, un partido que estuvo muy chulo, sobre todo por el partido, lo que significó el gol, tal. Ese sería el tercero. En el número 2 voy a poner el de este año del Campeonato de España, que para mí ha significado una liberación. Necesitaba meter un gol, por lo menos otro gol en un Campeonato de España para sentirme realizado. Y en el puesto número 1 fue el de hace 2 años en Tarrasa, que la verdad es que para mí ese significó el comienzo y el final de una época. Y aquí estamos, este año es mi último año en categorías, Miki, el tuyo ya lo ha sido. Espero coger ejemplo de ti y El darlo señor todo. punto Eddie me pregunta también seguirle, luego dejaré por aquí el nombrecito de su Instagram. Me pregunta que por qué el semen de los negros es blanco y el de los blancos sigue siendo blanco y no negro.
Pues porque todos somos. El señor guión bajo Gómez, ahora os dejaré también su Instagram. Os dejaré los Instagram de todos aquí debajo de su pregunta. Pues me pregunta que qué tal va mi equipo waterpolo. Pues la verdad es que muy bien, o sea. Aparte de que tal vaya mi equipo waterpolo, pues yo estoy muy contento de mi equipo. Y pues muy bien, hombre, hemos quedado cuartos de España. Y tan mal. Me pregunta el señor About Week, o sea, Janai, pero seguirle su canal About Week, os dejaré el canal en la descripción. Que. Que si puede ser la primera pregunta, pues lo siento. Mi compañera de clase, Roxanita, me pregunta que qué quiero hacer en un futuro con mi vida. Pues en un futuro la verdad es que me gustaría, o sea, ser profeduca. No tengo un futuro exactamente, no sé, un futuro directo. Me gusta ir día a día y a ver qué pasa. Yo soy un chico que no me mola planificar muchísimo las cosas. O sea, está bien planificar cosas porque si no luego va todo... ¿cómo es? Va todo así de repente y no... Sí, ¿me entendéis? Va todo de repente y no lo controlas. Y hay veces que mola controlar las cosas, pero hay veces que mola que sea instantáneo. Mi compañera Irune, que la mando un besazo desde aquí, me pregunta que cuál ha sido mi mejor recuerdo en el colegio. O sea, en mi colegio, pues mis mejores recuerdos eran los recreos jugando al fútbol. O sea, qué buenos tiempos aquellos. Y pues nada, no me acuerdo. A ver, me acuerdo de bastantes cosas. Bueno, alguna de las buenas notas que haya sacado alguna, ¿saben? Que ahora el estudio es más difícil, pero alguna hay también. A ver, alguna dentro de las malas hay alguna. Y pues no sé, pues es que tengo un montón de recuerdos con un montón de gente en Costa Rica. Increíble. Un besazo a todos los años de Costa Rica, a todos esos suscriptores que hayáis ido a mi colegio. Y en cambio, mi señor Juan Juávida, o sea, mi amigo Juanete, pues me pregunta que cuál ha sido mi peor recuerdo del instituto. Pues mi peor recuerdo del instituto, pues, digo, del colegio, del instituto, no del colegio. Pues mi peor recuerdo del colegio es... ¿qué puede ser? Pues, a ver, ha habido algún suceso que otro. No sé, alguna vez he hecho el ridículo, ¿no? Que se lo hago ahora. Bueno, chicos, he cambiado de sitio y, bueno, me apetecía cambiar a un sitio más, un poco más iluminado. No sé si se verá bien del todo. Pero nada, espero que os haya gustado este vídeo. Me encantan estos meet and greet que tenemos, aunque sea por Instagram. Pero bueno, cualquier cosa, cualquier duda, me podéis contactar por mi Instagram, que os lo dejaré en la descripción. Y nada, un besazo a todos mis suscriptores, un besazo a todos y pues eso, os quiero un montón. Un besito, 17. Ah, y las preguntas que no he respondido así eran porque, no sé, me parecían un poco sorry. Pero un saludo a Lidius, que también lo dejaré en su Instagram. Y al señor Adrián y a Roxanita, que ha puesto otra pregunta a la que no la he respondido. Entonces, pues nada, no os sintáis ofendidos. Yo os pongo por aquí en Instagram para que sigan.